召喚に応じ参上しました。アサシン、シャルロット・コルデイです。一生懸命頑張りますけど、失敗したらごめんなさいね。レベルアップ、 VV。 着替えさせていただきました。でも相変わらずサーバントというよりは町娘みたいですね、私。ちょっと突き抜けました。服は変わっていませんけど。正式コスチューム。この帽子お気に入りなんです。サーバントでも服を着替えられるなんて素敵なことですね。あ、はい、そうですね。私はこうして最後を迎えました。後悔ばかりの人生で、失敗ばかりの生き方です。でもこうしてあなたとここにいるのは何よりも輝かしい光です。ありがとうマスター。はいマスター、お呼びでしょうか。はいはい、シャルロットですよ。何かご用でしょうか。何もなければお食事でもご一緒します。読書の時間です。差し支えなければマスター、ご一緒にいかがですか。先人の知恵はどうあれ学んでおくべきですよ。いらっしゃったのですかマスター。あ、いえ、特に何かあるわけでもなく、少しびっくりしただけです。そうですね、次からは先触れのお手紙など出していただければ、私もドキドキしなくて済みますから。私がいなくなってもあなたはきっと立ち上がることができる。立派な人、立派なあなた、それはサーバントとして誇らしいはずなのに、どうしてかそれがたまらなく悔しいのはなぜなのでしょう。少しだけそばにいてください。胸の炎が穏やかになるまで。そうですか、あの海ではそのような出来事があったのですね。そのシャルロットはきっと幸福だったでしょう。大丈夫です、心配なさらないでください。私は何度だってあなたに心を奪われるのです。今の私が言うのだから間違いありませんよ。マスター、マスター、クエストですよ。出発しましょう。主従ですか。主に仕え、マスターに仕える。はい、サーバントとして正しいあり方を私は望みます。その言いにくいのですが、戦闘ではあまりお役に立てるサーバントではありません。肩でもお揉みいたしましょうか。あ、大丈夫ですか。しょんぼり。ああ、首切りの方。あの時はありがとうございました。おかげさまで特に苦痛もなく、スパッと首が飛びました。あれ、なぜそのような顔を？いいえ。私から王妃のように高貴な方に伝えることなど何もありません。あの方は国のために命を捧げた、ただそれだけで良いのです。どうしてでしょう。あのイアソンという方を見るとなんだかお世話しなくてはいけない気持ちに。好きなこと。はい、読書です。よろしければ朗読しますよ。
修道院では私が読むと、どんなものでも眠りを誘うとよく言われたものです。嫌いなこと？暴力、圧政、中傷、いろいろありますけれど、己の愚かさが一番嫌になっちゃいますね。聖杯ですか？あ、いいえ、私のような身には手に余るものです。それはどうかあなたのためにお使いくださいませ。マスター、イベント真っ最中ですよ。礼装のお着替え用意しておきますね。お誕生日おめでとうございます、マスター。どうぞ、お手紙です。どうかあなたの行く末に幸せが満ちていますように。私は世界を動かせず、けれど世界は私を鈍らせない。どうぞごめん遊ばせ、私の無知なる殺人にお付き合いくださいまし。ラ・レーブ・アンソレイエ、さようなら、愛されるあなた。 En su biografía podemos encontrar que Charlotte Corday fue la mujer que asesinó al prominente líder de los jacobinos, Jean-Paul Marat, durante la Revolución Francesa. Su encantadora apariencia, combinada con el hecho de que planeó y ejecutó el asesinato de manera eficiente y por sí sola, le valieron el apodo de El Ángel del Asesinato. Charlotte llama al misterioso ser que la acompaña Ángel, pero no está claro si realmente es un ángel o no. Es una chica enérgica, precoz y activa, pero al mismo tiempo humilde. Su pasatiempo es la lectura, y si no fuera por ciertos factores, habría pasado el resto de su vida en un monasterio, sin dejar huella en la historia. Sin embargo, la Revolución Francesa, que causó el cierre del monasterio, cambió su destino para siempre. Los motivos de la chica para asesinar a Jean-Paul Marat son complejos. Pero si tuviera que describirse en una sola frase, sería salvar 100.000 vidas. A sus ojos, Marat era alguien que agitaba a los ciudadanos y continuaba causando derramamiento de sangre en nombre de la revolución, y era la causa misma de la convulsión pesadillesca en Francia. Normalmente, este plan temerario nunca habría funcionado. Pero con un poco de suerte a su favor y no poca cantidad de desprecio, logró el asesinato. Más tarde, los investigadores intentarían determinar si ella tenía a alguien más trabajando con ella en el complot de asesinato. Aunque engañó a algunas personas para obtener referencias, se concluyó que Charlotte Corday actuó sola. Finalmente, fue ejecutada en la guillotina y su verdugo no fue otro que Charles Henry Sanson. Sanson pasó 2 horas con Corday, acompañándola desde su celda hasta el lugar de la ejecución y luego la elogió en sus memorias, diciendo que fue valiente hasta el final, sin mostrar ni miedo ni ira. Su nuevo fantasma es un asesinato silencioso y cálido. Solo hasta el momento en que son asesinados, el objetivo no siente ninguna amenaza o indicio alguna de intención asesina. A diferencia de otros noble fantasmas de asesinato, es difícil evadirlo a través de la intuición o la mirada de la mente. Cuanto más el objetivo sea engañado por su apariencia, sus palabras y sus modales, mayor será la tasa de éxito del asesinato. El prejuicio de que una mujer encantadora como ella nunca podría matar a nadie se intensifica. Según ella, su segunda oportunidad en la vida comenzó con desesperanza y desesperación. Esto se debe a que, utilizando el conocimiento que se le otorgó al ser invocada, determinó que su asesinato en última instancia no hizo nada para cambiar la historia ni ayudó a encaminar al mundo hacia un mejor futuro. En consecuencia, al ser invocada, se consideraba ella misma alguien sin valor. Sin embargo, gracias a luchar junto al Máster de Chaldea, ha comenzado a recuperar su naturaleza alegre innata. En el 5º Lost Belt, fue invocada por Odiseo y sin darse cuenta sirvió como su espía, pero fue liberada de su control cuando se eliminaron las clironomias de Zeus de su origen espiritual. Luego procedió a asesinar a Odiseo por su cuenta. Esa Charlotte Corday también tenía sentimientos románticos leves hacia el Máster de Chaldea e hizo todo lo posible por ocultarlos. Sin embargo, terminó revelando sus sentimientos justo cuando estaba a punto de desaparecer, ya que perdió el recuerdo de haber decidido mantener estos sentimientos en secreto. Lamentablemente, su amor se desvaneció junto con Charlotte misma, en la puesta de sol y nunca fue correspondido.